Bueno, buenas tardes. Como sabéis, este año, temporada 2022-2023, está siendo un desastre. Pero, aunque hemos tenido algún día bueno, ¿eh? ¿Qué es? ¿Qué es, Dana? Pues la perra, no sé, ¿qué ha visto? Se le ha ido la cabeza. Total, que este año está siendo fatal. Hay algunos días que hemos hecho alguna percha, medio que, pero como va uno tan desanimado al campo, pues la verdad es que no me llevo ni la cámara. Y ya estamos a finales de enero, es la penúltima semana del zorzal, o nos quedan tres todavía, en realidad. Y hemos dicho, pues vamos a ver si grabamos algún lance esta tarde. La tarde raramente ha empezado muy bien, porque llevamos cuatro. Son las 4:30. Yo imagino que esos serán por los típicos que están. Imagino que serán los típicos zorzales que están mateando y al disparar, pues son los primeros que revuelan, pero lo que es de paso a dormir, pues a partir de las 5, 5 y cuarto, 5 y media, pues digo yo que será cuando empezarán a entrar uno. Así que nada, a ver si tenemos suerte, podemos grabar algún lance esta tarde y traer pues prácticamente el único vídeo en el sur de este año, de esta temporada, porque los otros que he subido son del norte. Así que nada, vamos a ver si hay suerte esta tarde. Tiramos algunos pajarillos y grabamos algún cobro de Dana. Vamos allá. Bueno, pues, como veis, nos hemos cambiado como 30 o 40 metros a la izquierda, porque hemos visto pasar pues 6 o 7 pájaros seguidos. Y hemos quitado las ramas que teníamos en aquella chaparra y las hemos puesto aquí para taparnos un poquito. Y hemos matado algunos así seguidos. No me ha dado tiempo a grabar nada. Ojalá que a partir de esta hora, que se supone que es la buena, pueda entrar algún pajarillo más. Estos desde luego han entrado muy buenos. Así que nada, a esperar. Que ya mismo es su hora. Muy bien, gorda. Por aquí. Aquí. Dana, trae, aquí al puesto, venga. Tráelo. Venga, aquí. Venga. Tráelo. Venga aquí. Vamos, mi niña. Vamos, mi niña guapa, vamos al puesto. Vamos, lo más bonito. Qué buena eres, gorda. Ya. Ya. Eso. Muy bien. Venga, vamos. Bueno, y han pasado otros dos más por ahí. Yo creo que no iban a entrar, pero al ver a la perra fuera y. Y yo le estaba llamando y no me he dado cuenta que venía y se han torcido un poquito para allá. No va mal la tarde. Mierda, qué alto, tío. Como empiecen a pasar así. Bueno, pues. Mierda.
cambiándome el jersey. Me ha pasado uno, lo he matado en el tercero. Y este, que si me llega a pillar con la escopeta cargada y no me ve, pues le tiro a placer. Vamos a ver si entra este otro. Y ahora viene la perra con él. Uy, alto. Sí. Venga, cobra. Joder, qué pena. Me había quitado el chaleco, me había quitado... Me estaba poniendo el jersey porque estaba refrescando, me ha pillado. Que si por lo menos cargo la escopeta rápido, lo puedo secu... Vamos. Me ha pillado sin cartucho. Muma. Una mala faena. Si la perrada con este. ¡Cobra! Mira, cobra. Aquí, aquí, aquí. No, no. Aquí. Muy bien, gorda. Ha caído al lado de donde estábamos puestos antes. Que ya que estoy, me voy a llevar la mochila, por cierto. Y la caja de cartucho. Vamos al puesto. ¡Joder! Vaya tarde con mala suerte para grabar. Dana, aquí, al puesto. Venga, vamos, aquí. Aquí, tráelo, al puesto. Venga, vamos. Venga, muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Eso es. Quieta, 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 quieta. Muy bien, perrita. Uf, vale, en mitad. Madre mía, ha ido a caer en lo peor. Este va a ser complicado. Muy buena, muy bien. Muy bien. Mira, no ha sido tan complicado. Muy bien, la perra. Vamos al puesto. Arriba, gorda. Arriba, Dana. Al puesto. Mira ese. En mitad del arado. Qué alto, tío. Este no iba malo, pero se ha canteado en el último segundo. Muy bien. Muy bien, Dana. Muy bien. Mamma mía. Muy bien, gordita. Tráelo, mi niña. Vamos al puesto, venga. Vamos. Qué buena eres. Qué buena que eres. Se ha pinchado. ¿Qué te ha pasado? Se ha hecho daño en la pata. ¿Qué te ha pasado en la pata, tía? ¿Te has hecho daño? ¿Eh? A ver. A ver la patilla. ¡Ay! Pobrecita. Venga, vamos. Muy bien. ¿Te echamos agua? Bueno, pues. Era un sitio nuevo que probamos. La tarde había empezado muy bien. Y de conclusión sacamos pues, que el pájaro aquí entra muy pronto. A eso de las 4 o así. Ya estaba moviéndose alguno. No es que fuese una barbaridad, pero eso. Uno, de vez en cuando otro. Y... De 5 a 5 y media quizás ha sido
cuando más pajarillos se han visto. Y luego ya de 5:30 hasta ahora que son las 6 es que no se ve ni uno. Ni volar más para arriba ni más para abajo. No sabemos si de estos que entran a dormir pasará alguno. Yo creo que no, porque esto parece que el pájaro viene como de aquellos olivares de muy lejos a dormir a estos montes de aquí atrás. Pero no es dormida como tal el sitio este, sino que el pájaro vuela hacia mucho más allá. De hecho, yo creo que por eso llevan esa altura. Así que aguantaremos un poquito más porque ya sabéis que el zorzal vuela hasta muy tarde, pero sin mucha esperanza. Así que vamos a esperar. Y si no, pues aquí damos por concluido el vídeo. Y para esto es para lo que ha dado este año. Hasta luego. Bueno, pues este vídeo probablemente lo solaparé con el anterior vídeo también de tarde de aquí, del coto de Ciudad Real. Un pájaro carpintero. Pues ya oficialmente es el último día que se puede cazar en Castilla-La Mancha. Y por matar el deseo hemos salido con Dana a uno de los puestos que este año pues no se ha puesto mucho. Y a lo mejor por eso, pues a lo mejor tengo esperanza de que pueda tirar alguno. El caso es que puesto está como un poco más hacia arriba, que es como el sitio ideal, pero si nos ponemos allí, que es donde está, hay pájaros que entran muy bajitos entre estas dos chaparretas de aquí y no conseguimos verlos. Ni siquiera desde allí, ni van a tiro ni nada. Y aquí, como veis, pues esto es un pelao, que no hay nada para taparse y con lo que nos vamos a cubrir es con el chaparro este de aquí, nos vamos a poner un poquito hacia atrás para ocultarnos un poco del pájaro, pero que tampoco nos dificulte demasiado la visibilidad. Así que vamos a ver, muy pronto, nada más llega paso uno, pero estaba todavía con la escopeta descargada y ya la cargamos y a lo poquito pues pasó una paloma que la maté, la verdad que bastante larga, con plomo 10, pero se ve que pilló un plomo en la cabeza, que por cierto ha echado muchísima sangre, bastante, bastante sangre, como veis en las manos, y cayó haciendo el molinillo, así que la verdad que un tiro chulo. Así que nada, estamos con Dana. La expectativa de hoy, pues no sabemos lo que son, sabemos que hay algunos pájaros, pero aquí cada día es diferente, es muy cambiante. Y lo mismo hay un día que ves muchos, muchos, otro día que ves solo un pintorreo y a lo mejor tú crees que pasan por aquí, de repente pasan 50 o 60 metros más para la derecha o más para la izquierda, en fin. Esto es un poco lo que te depare la suerte. Así que nada, la otra tarde cobramos 12, ¿no? O 13, no me acuerdo. Y esta tarde, pues nada. Nada más que cobrando la mitad, pues ya nos daríamos por satisfechos para terminar esta temporada que ha sido un poco desastrosa en general, pero que la verdad es que no me puedo quejar. Yo concretamente que he tenido bastante suerte en muchos, muchos puestos que me han tocado. Así que nada, vamos a empezar la tarde, vamos a empezar el vídeo. Aquí entran bastante tarde, pero bueno, nos gusta estar siempre pronto en el puesto, por si acaso. Y vamos a disfrutar del campo, de la tranquilidad, del silencio, que luego se hacen los meses muy largos hasta que llega un momento así. Y desearos a todos un feliz fin de temporada. Y ya veréis, aunque este vídeo lo pondré este año, 2024, estamos ya. Todos los anteriores son de la temporada pasada y todos los que suba el año que viene serán también de la temporada pasada. Así que vamos allá. Mente gorda, que no ha caído. Dana, Dana. No. Aquí, ven, que no ha caído, ven.
Mierda, por encender la cámara le he tirado ya casi pasado. Justo me estaba poniendo la cámara diciendo que había matado ahora mismo un zorzal, que iba a empezar a grabar, que no he podido grabarlo. Y escucho pi y lo tenía aquí. Y por darle a la cámara le he tirado ya casi pasado. Que aún así podía haberlo matado más que de sobra porque iba el pájaro pues sin velocidad ninguna. Pero se ha ido. Ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Tráelo, gorda. Demasiado largo. Venga, tráelo. ¿Y el pájaro? No, 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 que está aquí, ven. Muy bien, vamos. Venga, va. Uf, qué alto, tío. Mira ese. Uno muy alto y dos como de atrás. Yo creo que, como están recogiendo la aceituna allí delante, habrán movió el coche y los han movido, por eso han pasado 3 o 4 seguidos. Buah, guapísimo. Espero que se haya grabado, a ver. Pues ha grabado, sí. No sabía si estaba grabando, si no. A ver si lo cobra la perra. Cobra, Dana. Dana. Cobra. Muy bien, qué buena eres. Vamos, mi niña. Venga, va. Bueno. Venga, cobra. Qué buena. Muy bien, gorda. Venga, va. Qué buena es mi niña. Qué buena es mi niña. Vamos al puesto, tía. No, 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 no. No. La madre que te parió. No. Venga. Vamos, coge el pájaro. Venga. Esta noche toca baño. Es que es lo que pasa por tener un perro doméstico. Es como, está bien que se refresquen, pero si te hace eso, pues algo ha visto o ha escuchado. Bueno, otro que hemos cobrado. Hemos matado a este. Venga, al puesto, vamos.
Ya no tiro ni un pájaro más así. ¿No lo he grabado? No lo he grabado. Tiene tarea. Ya no sé lo que estoy grabando y lo que no. No he grabado ni el cobro ni el lance, ven. Ya. Madre mía. Bueno. Pues el anterior que creía que no lo había grabado. Por este que pensé que sí que estaba grabando. Nana. Ven. Y. Vale, ha caído. Ha caído lo que no sé dónde. Vamos a ver si da la perra con él. ¡Qué buena eres! ¡Muy bien! ¡Qué buena es mi niña! ¡Qué buena es la perra! Mira, va al puesto, va. Al puesto, al puesto. Al puesto. Muy bien. Muy bien. Pues creo que al final sí que lo he grabado. No lo sé. El cobro por lo menos lo he grabado seguro. Ha sido un tiro bonito de estos que gusta así. A esta hora ya casi entre dos luces. Ya, sí, es tuyo, es tuyo. Muy chulo. Vamos a ver si entra alguno más. Muy bien, Dana. Para. Muy bien. Muy bien. Pita uno. La perra es que lo escucha. Lo escucha también y cuando lo escucha lo suelta. ¡Eh! Ahí ha caído. Dana. Venga. Mira, mira. Mira. Vale, ese ahí y el otro. Encontramos los otros tres. Muy bien, Dana. Muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está el pájaro?
¿Dónde está? Mira, cobra, cobra. Qué buena que eres, Dios mío. Muy bien. Trae gordi. Muy bien. Ahora vamos a buscar el otro. Bueno, hemos encontrado uno. Tenemos dos más. Tenemos el del doblete, ese de ahí. Y que hay otro que hay ahí. Vamos a ver si somos capaces de encontrarlo. Lo que pasa es lo que tienen los dobletes. Que no, del primero no nos quedamos pendientes, que hay hecho un trapo. Y el segundo, que lo vimos claramente, pero cayó un poquito vivo. Y como era la hora de pum 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 del meneo, pues hemos decidido ponernos un poco, al final hemos cobrado uno más. Y ahora, que ya no pasan, pues darle el último repaso, a ver si lo encontramos. Y si no, pues nada, no, una tarde muy entretenida para despedir la temporada. Y hasta la próxima. Esto la verdad es que no tiene precio. A mí se me pone la piel de gallina. ¡Vamos, Dana! Pues no sé si se verá, sinceramente. Pero para lo que está siendo la temporada, pues no está mal. 12 pajarillos, una torcada. Hemos perdido del doblete al final uno de ellos, el que ha caído vivo. Pero bueno, Dana la verdad que lo ha hecho muy bien. El terreno, aunque parece fácil, es complicado con tanta piedra, tanto quiebro. Y se meten en los huecos que el agua deja entre las piedras y es difícil, es difícil. Además, las patas se le resienten mucho, la almohadilla. Así que nada, lo dicho. Creo que me he despedido del vídeo ya 4 veces. Pero es que no quiero irme, no quiero que se acabe, por muy mal que se haya dado. Esto es una enfermedad, como quien dice. Es un vicio, es una adicción, no lo sé, no sé cómo definirlo. Pero aún siendo una temporada mala, aún teniendo malos ratos, la ilusión que te da esta afición por salir al campo, salir de tu casa, salir con tu perro o solo o con amigos, como más le gusta a uno, y desconectar de todo, yo me envidio a mí mismo porque sé que hay personas que no son cazadoras, que tienen otra afición y sienten lo mismo que yo por otra afición, pero hay gente que no tiene ninguna afición. Más que levantarse por la mañana, trabajar, llegar a su casa, ver la tele y acostarse. Pues yo me autoenvidio de lo feliz que soy en el campo. Así que ya sí que sí, nos vamos hasta la temporada que viene. Hasta luego.